¿A qué hora arranca la carrera? Ya. Episodio 12, saga, 21 por 21. Bueno, aquí metiéndole años a la vida, vamos a correr esta carrerita de 10K sin expectativa de tiempo. Mi última carrera importante, Chicago, en el pasado mes de octubre. Estoy ahorita en algo que llamo descanso activo, manteniendo peso, tratando de no aumentar mucha grasa corporal. Estos 10K son complicados porque los primeros 5 son falso plano que se va abriendo y los últimos 5 son una bajada donde se le puede meter con todo. Pero nada, la intención es pasarla bien, soltar las piernas. Miren esto. Es una carrera de 10K, 21, 42. Si quieres tener buenos resultados, tienes que preparar, tener disciplina, constancia. No es ni gustarte lo que estás haciendo, no es así en la vida. Es una carrera, una competencia, sea cual sea tu nivel, tienes que administrarte. Sales muy rápido, la segunda mitad vas a sufrir. Si te administras bien en la primera mitad, la segunda mitad seguramente te va a ir bien. ¿Qué edad tiene? 61. ¿Corriendo desde cuándo? 10 años. Sí, te cambió la vida a correr, ¿cierto? Sí, por supuesto. Suerte. Mete el año a la vida, amigo. Eso. Nada ocurre al azar. Todo es el resultado de preparación, constancia y disciplina. Ritmo los demás. Cada uno de nosotros tiene su propia capacidad, su fortaleza, sus áreas de crecimiento. ¡Ey! ¡Deja tu ritmo! Equivócate, cállate, párate, evalúa, corrige y vuelve a intentar. Nosotros vamos a ganar esta carrera, pero eso no quiere decir que no vamos a poner todo lo mejor de nosotros. Ganador, vamos a hacer nosotros mismos. De gente positiva, que sea tu padre, esa creación de energía. ¡Hey, hey! No pierdas el objetivo, reajusta el plan y sé disciplinado. Cada carrera te permite una revancha. No me fue bien, la próxima lo voy a intentar. Cada día te permite buscar una mejor versión de ti. Leer, investigar cuáles son las nuevas tendencias, qué hicieron los que lograron su meta para tener esos buenos resultados. Hazte un multiplicador de la buena vibra. El universo premia la acción. Vamos, fuerte. Me quedé sin memoria. Ya que este reto 21 por 21 ha roto todos los esquemas. No hay batería celular que aguante, no hay memoria que aguante. Así que voy a hacer mis flexiones acá. Voy a tratar de mantener hoy la cuota de 30. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misión cumplida. No puedo despedirme sin antes compartirles una anécdota y reflexión. Cuando trabajaba en Shell con el capitán José Luis Cortés, me llama un día y me dice: mira Jesús, hay una reunión en Houston. ¿Tú hablas inglés? ¿Sí o no? No. Y me dijo: mira Jesús, si te quieres proyectar en esta carrera, tú tienes que aprender a hablar inglés. Y velo así, de esta manera. Para montarte en un autobús, tienes que estar en la parada, tener el ticket y estar en la hora de que el autobús pase. Y eso es una analogía del éxito. El éxito es el resultado, constancia, el esfuerzo, de orientación al objetivo. ¿Okay? Feliz día domingo para todos. Que disfruten en familia.